zona de Tirarán empieza su desarrollo turístico más o menos como hace 15 años, con los atractivos de la zona, y empiezan a crecer los hoteles, se empieza a ver movimiento turístico. Uno de los atractivos principales es el lago Arenal, que tenemos atractivos como el windsurfing, como es tan quebrado tenemos también mountain bike. Por ejemplo, empezaron los proyectos eólicos, tenemos energía limpia, como es el lago también hidroeléctrico. A mediados de julio tenemos un turismo europeo, que es donde viene más español, alemán, francés, por ejemplo, a mediados de año, pero sí, en temporada alta. Es variado y es más americano y canadiense. En la zona del lago Arenal, Tirarán, es por épocas de viento, más que todo. Hay viento durante 5 meses, de diciembre a abril. El deporte de windsurfing, ya hay dos factores. El viento, tenemos que tener buen viento y el equipo adecuado. Yo con el deporte de windsurfing, yo aprendí, bueno, soy de la zona. Conocí gente que tenía, un inglés que tenía un centro de windsurfing aquí en la zona y me llamó la atención y yo me iba solo siempre para el centro de windsurfing y empecé a conocer la gente y hablar con las personas y a preguntar por la tabla, por la vela, cómo funcionaba. Yo me quedaba viendo a la orilla del lago sentado y hablando con una amiga peruana y una canadiense, me ayudaron a que el señor del centro de windsurfing me diera trabajo. Y así fue como yo empecé. Trabajé en el centro de windsurfing armando equipo, armando velas, tablas. Luego ya empecé a dar clases de windsurfing. El atractivo de la zona de Tirarán es el lago más el volcán que está en la zona de la represa, el volcán Arenal. Al lado de volcán Arenal pues tenemos volcán Tenorio, Miravalles, el Rincón de la Vieja. A cada pie del volcán pues hay siempre serie de actividades. Hay ríos donde yo llevo el turista, por ejemplo, a nadar con la gente de la zona. Hay pozas de agua muy, muy fresca. La zona de Tirarán está de paso hacia lo que es Monteverde, Fortuna de San Carlos y viceversa, hacia las playas, ¿verdad? Tratamos de que el turismo se quede en la zona dándole un buen servicio, ofreciéndole opciones. Tanto yo que trabajo en turismo, hay más personas que están tratando de traer la gente, no solamente que tengan un hotel o un restaurante, sino que tengan un ecofarm, que tengan una finca, que tengan ganado, lechería, por ejemplo las torres eólicas, es un atractivo para que el turista va a hacer un tour ahí a las torres eólicas, tomar foto y es lindo. Me gusta el turismo, empecé a ver lo que era los proyectos de hoteles, el turismo que empezó a entrar a la zona hace 15 más años y gracias a Dios pues seguí en el turismo.